Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rash Wars. Estamos aquí ya en el juego, ya estamos próximos de tener todos los ataques, así que todos los commanders. Así que nada, vamos a utilizar a Lady Granite mientras se van recuperando los otros, así que va a ir sobre ruedas este vídeo. Va a ir sobre el momento. ¡Uf! ¡Qué complicada disposición! Vamos a poner esto, esto, y me va a fastidiar. Vamos a quitar uno de estos y vamos a meter este, porque si no, no puedo cerrar el círculo. Vale. Es una mierda esto, tío. Vamos a utilizar la furia. Ya os digo que van a ser fail, tras fail, tras fail, tras fail, ¿vale? Con esta disposición de boxer, gorila... escopeteros y helicóptero. ¿Qué leches monto yo aquí, tío, para atacar? Pues básicamente nada. Lo ideal sería cargarme los bazookas. Así que, y me viene bien tener a Lady Granite en este caso. Vale, vamos a meter el gorilita un poquito por aquí. Vamos a meter un poquito esto por aquí atrás, que va demasiado rápido. Vamos a meter este. Y vamos a meter el helicóptero a saco paco. Y esto para tratar de hacer un poquito de daño a todo. Hacemos esto, lanzamos esto por aquí, vamos a cargarnos el bazooka, nos vamos a llevar aunque sea una estrellita. Me parece que es lo máximo que voy a poder lograr. Vamos a tirarnos esto. Y ese hielo, qué bueno es. Qué bueno es ese hielo. Nada, nada, nada. No tengo nada que hacer. Ahora encima ese bazooka hace que se me mueva hacia adelante y que me dé el maldito cañón. Así que... complicadito. Vale, recolectamos el orete. Sí, sí, sí. A ver cómo estoy. Estoy a bastantes, ¿no? Sí, buah. Ni de broma, 130. Ni de broma, chavalotes. Vale, vamos a por otro fail. Básicamente vamos a por otro fail. Esperando que se nos recupere el coach. Mientras tanto, atacamos con Lady Granite. Puede ser algo más viable este. Puedo hacer dos cosas. Puedo lanzar esto aquí y dañar ese Gambling. O puedo lanzárselo aquí. Que yo creo que debería ser... Para llevarnos una, debería ser eso. Pero claro, si me cargo el Gambling y logro cargarme el bazooka... Tengo vía libre con el helicóptero. No lo habéis pensado, ¿eh? No lo habéis pensado vosotros eso. Vale, vamos a ir con el monete. Vamos a ir con el este. Esto. Y a ver si hay suerte. A ver si hay suertecilla. En serio, hay un box. Vamos a tirar esto así. Quiero asegurarme una. Nah, el helicóptero se va a adelantar. ¿Por qué me atacas al helicóptero, hijo de tu madre? Y al final lograré cargarme el... Ah, vale, había otro bazooka. Vale, no había visto ese segundo bazooka. No había visto ese segundo bazooka ahí camuflado con el ayuntamiento. Bueno, nos llevamos una. Ya os dije que iba a ser fail tras fail tras fail. Y lo peor de todo es que no vamos a ciclar los cofres como para poder cambiarlo. Quedan 4 segunditos, así que perfecto, ya tenemos al coach preparado, que nos va a dar un puntito extra, porque al final me gusta más que la Lady Granite. Y joder, macho, es que... ¿Por qué? Igual ni una, ya os lo digo. Igual no nos llevamos ni una. En este caso. Vamos para allá. Ataco por aquí, ataco por aquí, ataco por aquí. Buah, es que aún encima tiene que dar todo el rodeo. Qué turra, qué turra, qué turra. Vamos a al menos lanzar esto. Vamos a tratar de llevarnos una. Nos llevamos una, nos logramos llevar una. Ese mortero debe de caer, ese mortero debe de caer. Vale. Pero ya está, no nos llevamos nada más porque ese cañoncito y ese boxer me van a arruinar. Pensé que igual podía llevarme otra, Spain King. No pudo ser. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro maravilloso coach, así que vamos a utilizarlo. Y mientras tanto se va recuperando el Birdman, que le faltan 2 minutitos, así que perfecto.
si me quitan el Gambling, vía libre con el helicóptero. Vamos a por todas. A por el Gambling. A ver si es posible. A muerte. Por favor, que logremos matar rápido ese Gambling. Vale, el ataque aéreo también lo han lanzado, así que vamos a lanzar ya esto. Es lo ideal. No creo que tenga otro ataque aéreo, ¿verdad? No me vas a arruinar de esa manera, ¿verdad, compañero Everest de Pitox? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, claro que no. Conseguimos ahí reponernos y sacar esas tres estrellitas. Vale, ya quedan menos para que termine nuestra mierdecilla de final de Rush Wars. Mientras tanto, este es el segundo vídeo que grabo en este día, así que vais a tener algún vídeo extra fuera de que se cierre el fuego para despedirlo ahí bien. Vale, vamos a hacer otro pequeño ataquito con el coach, esperando al Birdman, que yo creo que ya debe de estar. Yo creo que hemos tardado ahí dos. Vale. A no ser que tenga ataque aéreo, por ahora vamos a lanzar esto aquí. A lanzar esto aquí. Y vamos a lanzar esto por aquí. Vamos a dejarnos de chorradas. A ver si tenemos un poquito de suerte. Ahí estamos. Vale, ese mortero dura nada. Y perfecto, ya está hecho. Ya está hecho, chicos, ya está, ya está. ¿Queréis tres estrellas? Pues toma tres estrellas con esta mierdecilla. La verdad es que el coach aportó bastante. Y nos queda otro ataquito del coach. Vamos allá. Es que la furia del coach no está equilibrada con... No está equilibrado con la de Lady Granate. Igual que el del Birdman. Mira, Super Sai YouTube, este es el que está número uno del mundo y que he vencido a unos cuantos, pero en este caso no tengo muy buena disposición para poder ganarles. Y no tiene buena pinta esto. Ese Tesla, ese Gambling, ese todo me va a arruinar. Va, me da igual, vamos a lanzar esto por aquí, esto por aquí. Vamos a tratar de llevarnos una, que es nuestro objetivo prioritario. Y ya está. Vamos para allá. El coach, no sé en qué punto lanzarlo. Vamos a lanzarlo aquí. Me va a dar un poquito más igual. Nos llevamos una ya. Y vamos a lanzar esto aquí. Igual logramos algo más. Igual logramos algo más. No vamos a lograr nada más, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, porque está golpeando el mortero. Está golpeando los Flambers. Así que nada, nada, nada. Y esto es del clan del tío de Super Sight, que está en números uno. De hecho, uno de su clan le ha quitado. De hecho, Teams están los primeros, como no, porque ya nadie está jugando. Nosotros estábamos en su momento el 99 del mundo, ¿eh? Ojito, y nos faltan dos miembros. Podríamos estar algo mejor, así que ni tan mal. También tenemos... Hay la lucha dentro. Vale. Un poco fail. Vamos a tratar de llevarnos esta última llave y hacer el cambio de ciclo. Porque esto es una combinación desastrosa para despedir Rush Wars. Ay, que porque tiene dos Teslas, tío. ¿Qué rango tienen los Teslas? Por aquí uno. Y el otro, nada. Pues vamos a lanzar esto por aquí. A ver si daño... ¿Está fuera del mapa? ¿Está fuera del mapa mi helicóptero? No, y se queda ahí bloqueado. Ya es mala suerte, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo fucking creer. Y se tiene que mover, vale. Le dañamos ahí. No va a hacer falta. Vamos a lanzar aquí la furia.
No me puedo creer lo que está pasando con el... con el helicóptero. ¿Y ahora qué? Tío, ¿se me ha ido fuera del mapa? ¿En serio? Amigo. Es que no me lo creo, tío. ¿Por esto dejáis Rush Wars? Por esto, por no mejorarlo. Anda, iros a tomar vientos. Iros a tomar vientos. Al menos me llevo una estrellita. Me puede haber llevado alguna más, ¿eh? Ya os lo digo. Desde mi punto de vista me pude haber llevado alguna más. No siempre se puede. Los bugs. De esta mierdecilla. Y casi la lío porque se me ha abierto el juego. He abierto sin querer el juego en el móvil. Y casi la lío en la grabación, ¿eh? Vale. Nos vamos a llevar una... una mojama. No vamos a llevar. Y esto por aquí, pues por el que dirán. Vale. Esto debería lanzarlo así para que se paralicen cuando se pongan a disposición de... ¡Oh! Paralizo dos. Vamos a lanzar uno por aquí. ¡Ay, mierda! Que se me han congelado. Brutal, el Birdman, brutal, que nos la podemos llevar. ¿Nos podemos llevar alguna más? Birdman. ¡Vamos! A saco. Ahí, zasca. A un hilo todos, ¿eh? Tanto el gorila, como el boxer, como el Birdman. Y vamos a ver si logramos llevarnos una y cambiamos ese ciclo de cartitas que Rush Wars... Supercell, te has lucido, ¿eh? Te has lucido con esta combinación, amigo. Te has lucido. Tum, 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 tum. A ver. Aquí no tengo ataque aéreo. Así que, mira. Me voy a llevar una lanzando esto así. Vamos a esto. Nos podemos llevar dos. Estos petardos de los jetpack no sirven de nada, chicos. No sirven de nada. Ahí está. Perfecto, chavalotes. Perfecto. Abrimos cofrecito y... no me toca una mierda. Así que nada, chavales. Espero que os hayáis entretenido, que os hayáis reído con esos fails que acabo de tener. Bueno, una, dos de tres estrellas, dos de una estrella, otras dos de tres estrellas y otras dos de... otras tres de una estrella, porque esto ya es del vídeo anterior, así que nada. Bueno, no ha ido tan desastrosamente mal, espero que sea suficientemente entretenido para agradaros. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.